I'm sorry. That's not my business. Al leer el guión por primera vez, lo que me di cuenta era que la historia tenía una chispa y tenía vida. La idea era hacer como una metáfora, una especulación de todo lo que ha ocurrido durante tantas generaciones con la violencia en Medellín, con esos círculos de violencia, de tanta militarización, de tanta opresión, de tantas generaciones perdidas, sobre todo de los más adolescentes. Lo que siento que captura En busca de aire es llevar como a lo extremo algo que podría pasar y que es lo que vimos en Medellín todos los días. Nos teníamos que volar antes de que nos convirtiera. Bueno, la historia En busca de aire ocurre en una Medellín del futuro, en donde las laderas han sido separadas de la ciudad, y se concentra en la historia de tres adolescentes que sobreviven en ese lugar que ya está abandonado. Es un lugar muy muerto, muy estéril, una zona como de transición antes de pasar a la guerra. Trata de tocar un tema que vivimos todos, que es como la violencia y esto, pero nos aparta siendo ciencia ficción, pero nos aparta antes para verlo desde una manera más global. Por la estética que aportaba el cortometraje, por esa atmósfera distópica de un futuro cercano en Medellín. A pesar de que es como muy manoseado y muy trabajado en el cine nacional, el punto de vista que tenía el director era diferente, porque era un tema pues futurista y una historia como más íntima. Es pensar en esa violencia, a dónde podría llegar, para tratar de hacer como un alto y una reflexión y ver qué se podría cambiar de eso. Y cómo trataban de sobrevivir solos en un mundo muy hostil, muy gris, donde ya no hay adultos que respondan por ellos, donde les toca sobrevivir por sus propios medios. La experiencia en Fixi fue muy emocionante para nosotros porque era el primer festival al que nos acercábamos. Sean todos bienvenidos al Festival de Cine en Cartagena. Pues fue muy emocionante poder compartir con gente de todo el país y estar como toda una semana como en ese paraíso temporal de estar viviendo como cine desde el principio del día hasta la noche. Entonces fue una experiencia memorable. Como que se llena uno de otras perspectivas. Fue muy chévere pues como sopesar lo que habíamos hecho nosotros en nuestro proyecto de grado con otros cortometrajes que se están haciendo en Colombia. A todos, gracias por hacer posible e inolvidable el Fixi 55. Y darnos cuenta que desde propuestas muy diferentes llegábamos a contar historias de Colombia. Día Catalina, el mejor cortometraje de Nuevos Predadores es para En busca del aire de Mauricio Rojas Maldonado de la Universidad. Cuando nos dimos cuenta que ganamos, lastimosamente ya estábamos en Medellín, no tuvimos la oportunidad de recibir el premio, pero fue una sorpresa impresionante y una alegría gigante para mí, para todo el crew, por todo el esfuerzo y todo el peligro y como todo el vértigo que hubo detrás de hacer este cortometraje desde Medellín. Ustedes saben que Cartagena es su casa, que este festival es su festival. Y acuérdese, somos lo que fuimos. Short se ha convertido por tantos años como en la meca del cortometraje aquí en Colombia. Bogo Shorts es un elemento vital dentro de la cinematografía en Colombia porque permite que esa ventana la gente se anime a hacer cosas para mostrar allá y al mismo tiempo se anime a estar haciendo. Tener la opción de tener un público que sabe lo que está viendo, que acude a ver este tipo de cinematografía, que le interesa saber qué está pasando con las historias cortas en Colombia. Esto nos da oportunidad de mostrar y de ir avanzando y ir explorando y ir creciendo pues como país en las narraciones y en el cine.